Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas noches, Lee. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Sí, se le escucha perfecto. Okay, gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Esperemos que hayan acatado la indicación de que íbamos a ingresar. Hola, hola. Esmeralda, Isel, bienvenidas. Carmen, bienvenida. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Listos, estamos listos ya. Excelente. Bueno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Por Juan, bienvenido. Vamos a ir iniciando, ¿verdad? Por respeto a los que van ingresando con a la hora, ¿verdad? Así es que espero que los demás se logren colocar y poner al día conforme vayan ingresando, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy. El día de ayer les envié un video, ¿verdad? Del grupo de la de 9 a 10, en donde finalicé el ejercicio. Entonces, espero que lo hayan podido finalizar ustedes. Carla, Esmeralda, Elsie, no sé si lo pudieron revisar el segundo video. Sí, yo solo tuve los gastos del pasaje que no me da, creo que en Lo la vamos a columna quizás está mal. revisar ahorita. Vamos a abrir el archivo semana 4 para que lo podamos revisar. Permítame. Bueno, era el ejercicio 14, ¿verdad? Muy bien. Vaya, miren, nos quedaba de Solo esta. una, Diga. perdón, una consulta. Quizá creo que en los destinos me equivoqué, que le puse el nombre, pero solo a los lugares. Tenía que llevar también incluido el costo. Sí, les Ah, enseñé pues la allí. selección. Miren, aquí ve. Ah, Ve. pues es que yo no lo escogí. Y lo mismo esto tendría que llamarse costos. Ok, ahí está mi problema. Ok. Muy Creo bien. que ahí es. Ahorita reviso. Ok. Muy bien. Excelente. Vamos a revisar antes de comenzar con el tema de hoy, ¿verdad? Y así podemos hacer nosotros pequeños programas en Excel, miren, sin usar VBA. Porque aquí no estamos usando programación. Lo que sí estamos utilizando, ¿qué son? Son las propiedades de estos objetos. Miren, ¿sí? Son esas las propiedades que estamos ocupando. Podríamos hacer varios tableros en sí y seguir jugando con con el trabajo en conjunto con los controles. Créanme que eso es algo
muy pocas personas hacen y muchos se van de un solo a lo que es en la programación. Pero dejan de lado estos controles de formulario que se pueden usar acá, miren. Muy bien, vean, entonces aquí podemos escoger nosotros un destino, ¿verdad? Y tenerlo como de esta manera, ¿verdad? Si vamos a Core Islam, una persona por un día son $778, miren. Pero si ya vamos dos y luego 2 días o tres y 3 días, vean, conforme va aumentando. El número máximo de días es 5 y el número de personas es 10. Imagínense, ¿quién iría? Gastaría 33.900. Bueno, yo asumí que estos no eran dólares realmente, ¿sí? Estamos asumiendo que son aproximadamente como pesos mexicanos, ¿sí? Estamos. No, porque imagínense ir a Roatán, yo creo que la época más cara no llega ni a los $500, creo, por persona, creo. ¿Sí? Entonces, imagínense eso, tiene un. Pero como es para ejemplo, ¿verdad? Entonces lo hemos dejado ahí sin problema. No sé si alguien más tuvo algún inconveniente o le funcionó, ¿verdad? Todo esto con las fórmulas que les mandé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer, Saúl? ¿Lo pudo hacer? Buenas noches. Buenas noches. Ah, va. Sé que no, esa parte no la he logrado terminar. Estaba viendo el video. Ok. Todo lo de los elementos sí lo pudo colocar sin problema. Sí, esa parte sí, pero ya lo último del otro video que nos envió, eso ya no. Es la misma clase, Saúl. Lo único que les invitaba a que buscaran la parte en donde estamos haciendo este ejercicio, Sí. ¿verdad? Para que solamente lo finalizaran. Porque Sí, con sí. ustedes creo que me quedé hasta aquí, ¿verdad? O hasta aquí. Me recuerdo que, sí, perdón, me quedé hasta aquí y dejamos esto pendiente, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando nosotros damos clic, aquí aparece una palabra, miren. ¿Sí? Si no tiene, aparece como falso. Y si le volvemos a dar, entonces, aquí en los gastos de alimentación está esto, ¿vean? Este sí, esto que está ahorita seleccionado, es si seleccionó desayuno. Si lo seleccionó, se va a ir a traer el valor del desayuno. Y lo va a multiplicar por el número de personas y por el número de días. Más, si marcó el segundo elemento, ¿sí? Si lo marcó, va a ir a traer el valor del almuerzo y lo va a multiplicar por el número de personas y el número de días. Pero como no está marcado, queda a cero. Más el último, miren, ¿sí? Verifica que si está checado cena, va a ir a traer el valor de la cena. Y lo va a multiplicar por el valor del número de personas y del número de días, pero como no está checado, es cero también. Entonces, cero más cero, cero. Más este valor de acá, porque si está checado desayuno, para 10 personas a $20 por 5 días, 10 por 5. Es, sí, ¿verdad? 50. ¿Y el desayuno vale 20? Un 1.000. Son 1.000, ¿vean? Y ahí están los 1.000, ¿vean? Ahora, si hubieran pedido almuerzo también, son 2.500. Y cena, 3.500, ¿vean? Sí, entonces ya nos queda funcional lo que es el. Esto no es un formulario, ojo, pero lo podríamos utilizar como una forma de obtener o hacer más interactiva una cierta actividad. ¿Se podrá imprimir esto? Veamos, miren. Sí, podrían imprimirse, ¿vean? Sí. Entonces podríamos jugar también con un formulario de esta manera, ¿ven? Muy bien, vamos a dejar de una sola vez creado la hoja para el ejercicio 15. Sí.
y vamos con la teoría. Hoy vamos a seguir bajo la línea de la semana 4, que es en la sesión 15, botones de control de formulario. Miren, vamos a identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Muy bien. Bueno, hemos venido hablando, para ponerlos en contexto, hemos venido hablando de los dos tipos de fórmula, de controles, perdón, que existen. Están los controles de formulario y están los controles aptX, ¿sí? ¿Se recuerdan? Los dos que mencioné, inclusive en el primer día los mencioné. Entonces, los controles de formulario en Excel ofrecen diversas funcionalidades e interacción con el usuario. Ya lo vimos, miren, vean, ya lo vimos. Podemos agregarlos en el entorno de Excel y hacer que interactúen. Imagínense, yo le doy este Excel, por ejemplo, a Carmen. Carmen puede obtener fácilmente el costo que le va a salir el viajar con 7 personas por 3 días con alojamiento, desayuno, almuerzo y cena a la Merced, por ejemplo. Ya sabe que le va a tocar pagar 13.051 con 50 centavos, ¿sí? O se lo mando a Saúl y ya Saúl hace sus cuentas, ¿ok? Entonces, ya lo estamos haciendo. Entonces, desde una simple etiqueta, eso sí, nosotros aquí no usamos etiquetas, miren, ¿sí? No usamos etiquetas. Acá está la etiqueta, ¿vean? Pero la puedo colocar. En este caso, ¿sí? Yo podría poner aquí esto, destino, miren. Vean esto. Destinos, ¿sí? En lugar de esto, lo voy a borrar, miren. ¿Ven? Y estoy usando un control de formulario, ¿sí? Pero aquí podemos hacer un balance entre el uso de los controles de formulario y el uso del entorno de Excel también, porque me sirvió, miren. Imagínense que aquí me sirvió para obtener toda esta información. ¿Cómo me sirvió en el costo del pasaje? Ah, usé una función índice. ¿Por qué? Porque esto devuelve un número, ¿sí? Por ejemplo, aquí devuelve un 3, es la fila 3, miren. Entonces yo en índice le puedo decir que se vaya a destinos, que en D3 me da el número de fila y yo le doy el número de columna. Y como allá estaban destinos y costos, la primera columna es destinos y la segunda es costos. Por eso es que obtengo aquí, miren bien, cuando selecciono, 400, miren, ¿sí? Y luego esos 400 los multiplico por E6, que es el número de personas, y E8, que es el número de días. Y estas tres juntas, si las seleccionamos, me dan 8.400, ¿ven? ¿Sí? Ahora vamos con este. Aquí no, aquí lo único que usamos fue un sí, que si, no, si seleccionamos para el costo de alojamiento. Si aquí da un valor, con alojamiento me da 1, sin alojamiento me da 2. Entonces, un sí nada más, ¿sí? Lo que me da en este momento, este sí es 0 y 0 por el número de días y el número de personas me da 0, mira, ¿sí? Pero si le doy alojamiento, entonces el alojamiento vale 800, ¿sí? Mira, creo que vale 800. Ah, perdón, 80. Y le aumenté 10. Lo multipliqué por 10 ya, ¿verdad? ¿Sí? El alojamiento vale 80 por persona. Y son 7 personas para 3 días. 21 por 80. 1680. Miren. ¿Sí? Con los gastos de alimentación, aquí sí fue como el más costoso. Yo se los acepto. Pero estábamos tomando el valor de si estaba checado, si el valor que tenía de 15 era verdadero, entonces íbamos a ir a traer el valor de $20 que vale el desayuno.
Y ese valor se iba a multiplicar por E6 y E8, que es el número de personas y el número de días. Ya lo, esto es la tercera vez que lo estoy explicando. Pero para que ustedes vean, de aquí fue una autosuma, aquí fue una multiplicación y aquí fue una suma. ¿Bien? ¿Sí? Entonces sí podemos. Entonces, vale recalcar que desde lo podemos agregar desde una simple etiqueta, como lo vimos, hasta controles que permiten selección múltiple de sus opciones. Vamos a ver una breve descripción de los controles, ¿sí? Empecemos por los controles. Los APTX, en este caso, son un tipo de control que nos permiten agregar funcionalidad de formularios. Estos sí van, pero en el lenguaje de Visual Basic. Este otro tipo de controles, que es conocido como controles de formulario y que tienen una función similar, sin embargo, existen diferencias entre estos dos tipos. Entonces, los controles de formularios y los controles APTX son distintos, son para ámbitos diferentes. Veámoslo acá. Controles APTX y controles de formulario. Los controles fueron, los de formulario, fueron introducidos en la versión 4 de Excel. Estamos hablando de hace un montón de años, ¿sí? La versión 4 de Excel, miren, ¿sí? Y que por lo tanto siempre han sido utilizados en todo este tiempo para acá. O sea, siempre la gente los ha utilizado, fíjense. Ahora bien, los controles APTX son más recientes y estos aparecieron allá por el Excel 97. Miren, ¿sí? Para que vean un poco, lo voy a mencionar así. La versión de Excel tuvo la versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí salta la versión 2000, la versión Millennium. Sí, perdón, me comí. Estas dos últimas son después. Está la versión 95, 97. Ah, pues sí, son nueve. ¿Vean? Son nueve. Nueve versiones antes de que apareciera los APTX. ¿Sí? Y los controles APTX fueron introducidos posteriormente, que ofreciendo muchas más posibilidades de configuración y formato que los de formulario. ¿Sí? Entonces, pero ambos tipos se encuentran siempre en la ficha programador. La diferencia más significativa, ¿cuál podría ser la diferencia más significativa entre ambos tipos? Bueno, es en lo siguiente, en la manera en que podemos obtener información de los controles al momento de interactuar con ellos. Por ejemplo, los controles de formulario, ¿sí? Funcionan en Excel, en la hoja de cálculo, ya lo vimos. Entonces podemos obtener información de ellos a través de una referencia a una celda. ¿Sí? Estamos. Y otra cosa, estos elementos tienen algunas características que también las podemos ocupar, como por ejemplo el nombre, caption, font. También tamaños como wide y height, que es anchura y altura, ¿sí? Entre otras características, que también las podemos usar en los controles APTX, pero esto es allá en el programa de Visual Basic para aplicaciones. ¿Sí? Entonces, dice acá, los controles de formulario solamente responden, oiga bien, después de que el usuario ha interactuado con ellos, como después de haber pulsado un botón, por ejemplo. Ahora, en el caso de los controles, APTX responden de manera continua a las acciones del usuario, lo cual nos permite realizar acciones, por ejemplo, como cambiar el tipo de puntero del mouse que se muestra al colocar el puntero del ratón sobre un botón. Eso se puede hacer, cosa que con los controles de formulario no. Y eso tiene, hay una propiedad para ocupar esto. Y también hay un evento. Evento es la acción que hay que realizar para que el evento se ejecute. ¿Sí? Muy bien. Seguimos.
Ahora bien, las propiedades ya las habíamos visto, ¿sí? El aptx la vemos en esta ventana, en la segunda que está acá, miren. Y en el de formulario tenemos que activarlo desde acá. Aparece una ventana para algunos controles con esta y para otros controles con aquella ventanita de edición que vimos. Permítanme un momento. Entonces, esas son como algunas de las diferencias. Como más visibles, ¿sí? Ahora bien, aquí dice otra cosa. A diferencia de los controles de formulario, los aptx tienen una serie de propiedades que podemos configurar. Entonces, la otra diferencia más visible es que los controles de formulario tienen limitada la cantidad de propiedades a comparación de los aptx. Los aptx tienen muchas más, ¿sí? Antes de poder ver las propiedades de un control en aptx, debemos pulsar el botón modo de edición, miren, el cual nos permitirá seleccionar el control y posteriormente ver sus propiedades. Cada tipo de control aptx mostrará una ventana de propiedades con propias características. Estas que vemos acá, son para un command button. ¿Sí? Y estas no necesariamente van a aparecer para un textbox, por ejemplo. Eso ya se los había medio explicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva de cómo usar los botones de comando. Miren. ¿Sí? Ay, permítanme. Bueno, por acá empieza a llover. Esperemos que no nos vaya a. Porque si quiere llover fuerte. Entonces, veamos. Controles aptx con subrutinas. Ahora se viene lo bueno, señores. ¿Sí? Otra diferencia entre los controles de formulario y los aptx es que en los primeros se les puede asignar macros. Eso ya lo vimos. ¿Sí? A un botón le podemos asignar una macro. Y al hacer clic sobre el control del formulario se iniciará la ejecución de la macro. ¿Sí? Ahora, en el caso de los controles aptx, no tienen asignada una macro específica, sino que podemos asignar un código de Visual Basic para cada evento de control. ¿Sí? Ahora, pero un evento de control, ¿qué puede ser? Puede ser que, por ejemplo, demos un clic o nos pongamos sobre él o un evento doble clic también existe. O, por ejemplo, el evento de obtener el foco sobre el control de un ActiX. Esto del foco, no sé cómo podérselo explicar para que me entiendan, es como donde aparece el cursor intermitente para escribir, ¿sí? Imagínense que tengo 5 cuadros de texto, ¿sí? Y estoy en el último cuadro de texto y ahí está el cursor intermitente. Cuando yo dé aceptar, o enviar o convertir o qué sé yo, ese cursor intermitente pasa a un lugar en la primera carga. A eso le llamamos foco, donde aparece el cursor intermitente. ¿Sí? Entonces, para asignar código a uno de los eventos de un control aptx, solamente debemos hacer clic derecho sobre él y seleccionar ver código. Miren. Y vamos a ver esto. Aquí es donde yo les decía, esto mostrará el editor de Visual Basic, que ya lo vimos y ya lo conocemos, y nos va a aparecer esto. Por ejemplo, si le dimos doble clic al botón, nos va a aparecer esto, por ejemplo, Command Private Sub, son palabras reservadas, Command Button 1, el nombre del botón, guión bajo clic, el nombre de la subrutina. Luego termina con un end sub. Esto es un bloque de código, miren, ¿sí?
Eso es un bloque de código. Ahora, ¿qué es lo que tenemos del lado derecho? En el lado derecho tenemos una lista desplegable en la que podemos observar la lista de eventos disponibles para este control, para el control Command Button. Tiene, por ejemplo, yo le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tiene el click, que es cuando le damos clic al botón. Double click, cuando le damos dos veces consecutivas. Error, cuando sucede un error, podemos tener un evento error. KDown, si se presionó, si se hizo una tecla hacia arriba, o sea, cuando se pulsó y se soltó. Y Keypress es cuando se presiona una tecla. ¿Sí? Mouse down es cuando el mouse está encima del objeto. Mouse move es cuando se mueve uno encima del objeto. ¿Sí? Solo por mencionar algunas. Entonces, al seleccionar cualquiera de los eventos, se insertará una nueva subrutina. Esto que tienen acá, lo voy a marcar ahorita en este momento para que ustedes lo vean. Esto es una subrutina sin código. Pero si yo le busco acá en este botón y despliego y le doy, por ejemplo, mouse down, entonces se me va a agregar otra. Perdón. Se me va a agregar otra subrutina, va a decir private sub command button 1, pero con el nombre de la subrutina, en este caso guión bajo mouse down, y va a terminar con end sub, ¿sí? Entonces, y podremos utilizar esa subrutina. Además, son precisamente la gran cantidad de eventos disponibles, perdón. Permítame que se me apagó la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, Perdón, ahora ven mi pantalla, me avisan, por favor. se ve. Ok, gracias. Entonces, son precisamente esta gran cantidad de eventos disponibles para los controles lo que hace que estos controles, fíjense bien, hagan de Excel y de la parte de los formularios una poderosa herramienta, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos entonces ahora con la demostración. Creo que no tenemos, no sé si hay alguna pregunta. Sí. En eso estaba, Ruth, porque se me movió un poco ¿cómo se llama? Se me apagó la pantalla, perdón, y por esa razón fue que perdí la visibilidad de la pantalla y por eso se me hizo pequeña la presentación. Muy bien, vamos entonces a abrir lo que sería en este caso nuestro Excel, ¿sí? En donde vamos a practicar algunos eventos pequeños. Vamos a tratar la manera de ver algunos ahorita, a ver si nos alcanza el tiempo para verlas todas, porque son varias, ¿ok? Estamos. Entonces, vamos primeramente a mostrar nuestro Excel. Perdón. Vamos a hacer varios ejemplos o ejercicios pequeños, ¿ok? Bien, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Se ve? Hola, ¿me escuchan? Sí, se mira. Ok, Sí, se mira. gracias, gracias. Bueno, como les decía, existen diferentes tipos de controles de formulario en Excel, que estos ofrecen diversos tipos de funcionalidades e interacciones con nosotros o con otras personas o usuarios. Por mencionarles algunas, están las barras de desplazamiento, el botón de opción,
la casilla de verificación, control de número, cuadro combinado, el cuadro de grupo, cuadro de lista, etiqueta, entre otros. Entonces, vamos a estar trabajando básicamente en este caso con los controles APTX. ¿Ok? Muy bien. Solamente para recordar, acá tenemos la ventana propiedades. Vean, en este caso no hay ningún objeto seleccionado, pero sí está la hoja. Entonces, aquí aparece la hoja. Miren, ¿sí? Y vean que la hoja se llama hoja 3 como nombre interno. Miren, esta se llama hoja 2. Este hoja 1, ¿vean? Pero los nombres que tienen, por ejemplo, este tiene ejercicio 15, este 14 y este 13, para que vean que funciona dentro de Excel también, ¿sí? Y tenemos ahí lo que le decía del modo diseño, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero, vamos a crear un botón de comando de ATX. Miren, vamos a darle clic acá y le vamos a dar clic a este botón, ¿vean? ¿Sí? Y aquí tenemos ya nuestro Command Button 1, ¿eh? ¿Sí? Agréguenlo, por favor. Como decíamos, estos controles de formulario son con base a macros, pero los APTX no tienen ninguna macro explícitamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que debemos de agregar eventos de control, ¿sí? Un evento de un control APTX puede ser el evento de hacer clic sobre él, el evento de hacer un doble clic, el evento de obtener el foco sobre el control APTX o otros eventos más. Entonces, en este caso, para asignar código a uno de los eventos de un control APTX, solamente vamos a hacer esto. Bueno, yo lo hago así, de las dos maneras. Una es con doble clic, para que nos aparezca esto. Miren, esto ustedes ya lo conocen. Voy a cerrar esto para que no se me haga confundir. ¿Sí? ¿Vean? Y me aparece el nombre del botón, porque este botón no lo he configurado, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma es clic derecho y ver código. Miren, ¿sí? Me abre la misma ventana. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y vean que en este momento tiene un evento, o en este caso le llamamos procedimiento. Clic. Eso es cuando le demos un clic al botón. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, el famoso Hola Mundo. Bueno, le vamos a hacer unas características primero al botón. Le vamos a dar propiedades. Miren, aquí en Command Button. ¿Cuál es el prefijo para botones, niños? Participemos. ¿Cuál es el prefijo para el botón? Hola. BTN. BTN. Ajá. Entonces, BTN le vamos a poner botón 1, porque vamos a hacer varios botones. ¿Ok? Y donde dice caption, le vamos a poner salúdame. Salúdame. ¿Ok? Y cerramos. Ahora sí, cuando le dé doble clic, ahora ya no se llama Command Button 1. Hoy tiene un nombre, BTN Botón 01. Entonces, cuando le dé clic derecho, ver código, me abre otro procedimiento. Miren, este lo voy a borrar para no confundirnos. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a saludarnos. ¿Cómo me voy a saludar? Con un MSG Box. Miren. Hola, ¿cómo estás? Miren. Cuando le dé Enter, miren. ¿Sí? Una simple orden he dado acá. ¿Cuál es la orden, Jacqueline? Que en el mensaje se conteste, hola, ¿cómo estás? Correcto, a través de una ventanita. Ese MSG Box es una función, ¿sí? Una función que, valga la redundancia, funciona con comillas, como lo están viendo ahorita, o funciona con paréntesis. Miren,
¿Ven? Y cuando lo hacemos con paréntesis, tenemos más alternativas. Miren, bueno, pero primero vamos a ver esto. Vamos a ver qué pasa cuando le damos a salúdame. Vamos a salir del modo edición. Miren, ¿ven? Clic. Hola, ¿cómo estás? Pero ya vieron qué dice aquí Microsoft Excel. ¿Por qué dice eso? Porque estoy en el programa de Excel. Pero esto lo puedo modificar. Vamos a ver otras alternativas. Modo diseño, clic derecho, ver código. Bueno, esa es una forma. Vamos a hacerlo de una segunda forma. Vamos a copiar y vamos a darle enter y vamos a comentar la primera para que no me salude dos veces. Vean este segundo. Esta segunda forma es sin los paréntesis. Miren, veamos qué sucede. Hola, ¿cómo estás? Miren. Y dice Microsoft Excel. Ahora, ¿puedo personalizar esta ventana? Sí, la puedo personalizar. Veamos cómo. A esto le voy a poner, fíjense bien, voy a borrar, bueno, lo voy a dejar así, lo voy a volver a comentar para que quede ahí, para que vean los ejemplos que vamos haciendo. Vamos a abrir un MSG Box con paréntesis y vean lo que me aparece por debajo de MSG Box. Me aparece la función. Me aparece el prompt. El prompt es lo que dice el mensaje, ¿ok? ¿Se comprende esto? Luego, el estilo de los botones. Los podemos escoger. Luego, el título de la ventanita. Luego, si queremos que tenga un archivo de ayuda, un contexto, entre otros. Vamos a ver, hasta donde más o menos me recuerdo para que ustedes vean. Hola, ¿cómo estás? Voy a poner punto, comillas y escribo una coma. Y me aparece esto. Miren, VBA, abort, retry, ignore. O sea que me va a salir los botones abortar, reintentar e ignorar. Si le doy el default, si le doy information o exclamación, me va a aparecer un icono. Vamos a ver el de exclamación. Voy a poner este. Miren. ¿Sí? Ok. Luego una coma más y ahora el título. Donde decía Microsoft Excel. Le voy a poner saludo. Siento bien entrar así, pero bueno. Vamos a ver qué me faltó acá. A ver si me equivoqué con los paréntesis. Ahí está. Miren. Sí, es que como le puse paréntesis para el de acá, pero ya cuando lo constituimos bien, lo puedo dejar así. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo me venga para acá? Mira, mira el icono y mira lo que dice aquí arriba. ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice arriba? Saludo. Hola, ¿cómo estás? Y este icono, miren. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar para regresar y que ustedes vean. ¿Sí? Ahora, si quito este y le pongo critical, por ejemplo, veamos lo que sucede acá. Miren, no sé, hasta el sonidito cambia, ¿sí? Pero como en este caso lo queremos hacer un poco más bonito, le vamos a poner el de exclamation. ¿Sí? ¿Vean? Ah, perdón, era el otro. Ese lo habíamos probado. Creo que era information, ¿verdad? Miren. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Se comprende lo que estamos haciendo aquí, chicos? Con MSG Box. ¿Sí? Bueno. Vamos a agregar otro botón, modo diseño. Vamos aquí a aptX. Vamos a dibujar el botoncito, miren. ¿Sí? Espero que vayan conmigo.
Vamos a propiedades, le vamos a poner btn botón 02. Y en caption le vamos a poner saludo 2. ¿Okay? Muy bien, espero que vayan conmigo, ¿sí? Ahora vamos a entrar al código dándole doble clic, ¿vean? Y aquí está este, ¿vean? ¿Sí? Ahora, les voy a enseñar algo bien bonito. Cuando pulsemos el botón, esto es para mostrar un mensaje, miren, ¿sí? Pero ¿y qué tal si yo necesito obtener un dato de un usuario? ¿Cómo hago? Pues aquí viene lo que vamos a ver. Aquí vamos a declarar variables, ¿sí? Luego vamos a solicitar información. Luego la vamos a procesar información. Y luego la vamos a mostrar. Miren, mostrar información o resultado. Vamos a ver, ¿sí? Primero vamos a declarar variables. Dim para declarar variables. Y vamos a declarar nombre y apellido as stream. Miren, ¿qué es stream? Uy, ya se me fueron varios. Ah, pensé que se había ido don Saúl. Lo siento. ¿Sí? Estoy declarando dos variables de tipo cadena de caracteres. ¿Sí? Estamos con string. Y vamos a decir team edad. Perdón. Le vamos a poner a NAC. ¿Sí? ¿Sí? A NAC as integer. Miren. Ese ANAC es año de nacimiento, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a solicitar la información. Vean cómo lo vamos a hacer. Son cuatro partes para este saludo personalizado que estamos haciendo. Solicitar información. ¿Cómo la vamos a solicitar? Bueno, aquí entra en juego una función prima de MSGBox. Si ese es para mostrar, necesitamos una función para solicitar. Entonces, aquí nace, vamos a decir, miren, fíjense bien, nombre va a ser igual a input, fíjense bien, ¿sí? Permítame. Input. Ay, permítame. Vamos a sí. Input box. ¿Sí? Vamos a poner el prompt, por ejemplo, ingrese su nombre, su primer nombre. ¿Sí? Ok. Coma. Y el título. Vamos a decir que esto es un Salúdame 2. Esto entre comillas. ¿Sí? Y luego le vamos a poner VB OK cancel. Vamos a ver. Cerramos. Y ahí está. Miren. ¿Sí? Solo me va a poner OK o cancel. Miren. Vamos a pedir y lo que se escribe en esta ventana se va a almacenar en nombre. Miren. Vamos a escribir, hacer lo mismo para. ¿Para quién? Para apellido. Miren. OK. Y por último, vamos a pedir. Pero esos dos de arriba son enteros, son cadena de caracteres.
El que vamos a pedir ahorita es ¿qué? Un entero, ANAC. Entonces, lo que pidamos, vamos a poner ingrese su año de nacimiento. Miren, ¿sí? Pero, como esto es un valor numérico, le agregamos este elemento. Miren, lo encerramos entre paréntesis, todo lo anterior. Lo encerramos entre paréntesis con val. Miren, ¿por qué? Porque val es un valor. Miren. Ahora vamos a procesar la información. La única cosa que vamos a hacer es una resta. Ah, entonces aquí necesito agregar edad. Miren. Entonces, ¿quién es edad? ¿Edad va a ser igual a quién? A ver. ¿Cuál sería esta operación aquí? Ayúdenme. ¿Cuál sería la operación que debería de hacer ahí? Sería como la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Exacto. Entonces, el año que tenemos ahorita menos el año de nacimiento, ANAC. Miren, ¿sí? Y para que no vaya a haber ningún problema, bueno, lo vamos a dejar así. Si hay algún problema, pues le ponemos después el val. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar la información. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya se los enseñé. ¿Sí? ¿Cómo mostramos la información? ¿Cómo mostramos la información? Uy, se me fueron todos ahora. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Cómo mostramos la información? A través de MSG Box. ¿Ok? Y vean cómo lo vamos a hacer. Miren, les voy a enseñar ahora el cómo lo vamos a hacer. Miren, lo vamos a hacer concatenado. Miren. ¿Sí? Hola. Le vamos a poner un hola acá. ¿Sí? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Hola. Vamos a concatenar con otro, con la variable nombre. ¿Sí? Vamos a concatenar otra vez con un espacio. Concatenamos otra vez con apellido. Me va a decir, hola, fulano, de tal. Concatenamos, miren, ¿sí? Y ponemos, su edad es, y concatenamos edad, y aquí ponemos la coma, y ahora ponemos el resto de información. Miren, está algo larguito, ¿verdad? Pero quiero que se entienda. Miren lo que va a pasar. Me va a decir, hola, mi nombre, luego un espacio, mi apellido, luego va a decir, coma, su edad es, dos puntos, un espacio y luego el número que da de la operación. Miren, veamos si funciona. Vamos a ver si funciona, ¿ok? Porque de ahí viene la tarea que van a realizar ahorita en estos 10 minutos que quedan. Me salgo del modo diseño, ¿sí? Y ahora vengo acá y vengo y le digo salúdame. Ingrese su primer nombre. Ah, le voy a poner Carlos. Le doy a aceptar. Ingrese su primer apellido, Galdames. Enter. Ingrese su año de nacimiento, soy del 2000. Soy del 2000. Ahora le doy a aceptar. Hola, Carlos, su edad es de 23. Miren, ¿sí? ¿Se fijaron cómo funcionó esto de los códigos? Vamos a darle aquí Visual Basic. ¿Tienen alguna duda? Es momento de preguntar. ¿Sí? Porque de ahí viene la tarea.
¿Sí? ¿Ve por ahí? ¿Para dónde? Ay, ya me están echando, dije yo. Pregunta Saúl, ¿se ha comprendido lo que hemos hecho? Vean que en el primer botón estamos con esto. En el segundo botón estamos con esto. Miren, ¿sí? En el tercer botón, ustedes van a hacer una pequeña actividad. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? ¿Por qué puse tal cosa? ¿Por qué no puse tal cosa? Hoy estamos viendo MSG Box y Input Box. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá lo que se solicita entonces. Vamos, lo voy a hacer que hagan una operación sencilla, ¿sí? Realizar lo siguiente, veamos. Crear un botón que se llame BTN calcular suelto. Esto es en cap, en name, ¿sí? En caption se va a llamar calcular sueldo. ¿Ok? Ese es lo primero. Dos. Declarar variables para los siguientes ítems a solicitar. Fíjense bien lo que vamos a solicitar. A. Nombre del empleado. B. Apellido del empleado. C. Sueldo. Sueldo base del empleado. ¿Sí? Y solamente. Tres. Solicitar el nombre y apellido como tipo string. Yo aquí les estoy haciendo, ayudando. El sueldo deberá ser de tipo float. ¿Sí? Luego lo siguiente. Cinco. Perdón. Todavía no solicitamos. Ahora sí. Solicite al usuario ingresar un nombre y luego un apellido en ventanas distintas usando Input Box. Miren que les estoy ayudando. Seis. Solicite al usuario ingresar el salario a calcular descuentos. Porque eso es lo que vamos a hacer, miren. ¿Vean? ¿Sí? Sí, siete. Calcule, o mejor, realice las operaciones usando el sueldo para obtener IS, AFP y renta. ¿Okay? Ocho. Estos cálculos son internos. El IS lo vamos a calcular al 3%. Yo sé que tal vez no es así, ¿verdad? El AFP al 6.25% y la renta al 10%. 9.
Obviamente va a realizar los cálculos, ¿verdad? Deberá mostrar en pantalla el detalle según la siguiente estructura. Fíjense bien lo que yo le voy a dar la estructura. Ustedes intenten hacerlo, ¿ok? Sí, primero debe dar el nombre de la ventana. Debe decir calculado. No, espérame. Calcular sueldo. Sueldo neto. Okay, algo larguito, pero así se va a ver. El nombre de la ventana. El nombre de la ventana aquí va aquí, miren, en el último ítem, en las últimas comillas, ¿ven? ¿Sí? Usar VBB Information como icono de ventana. Es decir, que van a usar esto así como está aquí, ¿ven? Al final. ¿Sí? Mostrar el nombre y apellido del empleado y su sueldo. Base. Eso es en una ventana. ¿Sí? En la siguiente, lo mismo que tienen acá, esa sería la ventana 1 y esta es la ventana 2. Y en el siguiente tendrían que mostrar los descuentos, ¿sí? Mostrar IS más AFP más renta y todo eso se lo tienen que al sueldo base se lo van a restar y me tienen que mostrar el sueldo final, ¿sí? Entonces, van a usar este código como ejemplo. Miren, ¿sí? Ahorita les mando captura. Cópienlo. Bueno, los que ya lo estaban copiando, enhorabuena. Y si no, aquí les mando el ejercicio, ¿ok? Descárguenlo, por favor. No me van a decir, miren, fíjense que no lo descargué. No, descárguenlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, van a usar la misma estructura, van a declarar variables, van a solicitar los valores. ¿Qué van a pedir aquí? El nombre, el apellido y el sueldo. Luego van a procesar, no sé la lógica que van a usar ahí, pero aquí les acabo de hacer una resta, allá van a hacer multiplicaciones. Lo pueden hacer inclusive en una sola variable, ¿sí? Así es que se puede llamar descu, ¿verdad? Y dentro de ella, todos los, el sueldo por el IS, por el valor del IS, más el sueldo por el AFP, más el sueldo la renta, y luego poner sueldo menos todo eso. Lo pueden hacer en una sola línea. O inclusive lo pueden hacer en varias líneas, no hay ningún problema. Luego, para mostrar la información con un MSG Box, van a ser dos ventanas. La ventana 1 va a mostrar el nombre del usuario, el apellido y el sueldo. Y en la ventana 2 van a mostrar solamente el sueldo base menos el IS, AFP y renta. ¿Sí? Ahí ustedes se pueden poner de acuerdo cómo va a ser y van a tener que agregar un tercer botón. ¿Sí? Y aquí ya les va las indicaciones. Aquí está. El botón se va a llamar. Se va a llamar calcular sueldo en el nombre visible. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ya descargaron la imagen? Sí, ya está Ok. descargada. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? No sin antes invitarlos, por favor, a que vayan a revisar las actividades y los laboratorios para que no vayan a quedar pendientes con nada, ¿ok? Así que cualquier cosa, ahí estamos en el grupo. Pasen feliz noche.
y nos vemos el día de mañana para nuestra última sesión. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches.